Bien. Alguien comparte la computadora y ahora sí, podemos continuar. Codenombre es muy bonito. Sí, y es el planeta más grande del sistema solar. Recuerdo que una vez vi una foto de Júpiter que tenía unas franjas al costado. Júpiter está todo nublado y da una vuelta sobre sí mismo cada 10 horas. ¡Qué rápido! Sí, esas franjas deben formarse por eso, porque como giran tan rápido, las nubes deben quedar así. Creo que tanta velocidad me marearía. Ahora viene el que me gusta a mí, Saturno, el de los anillos, ¿no? Sí, es realmente muy bonito. ¿Te gustaría vivir allí? Sí, me encantaría vivir en Saturno. Bueno, no te desilusiones, pero este planeta es muy frío y además está hecho de gas. Todavía no es duro como la Tierra. Pero bueno, se escucha. Oh, justo que me gusta uno. ¿Y los anillos, de qué son? Están hechos de gases, rocas y agua. Muchachos, ¿no se escucha? ¿O sí se escucha? Sí, se escucha. Ahora sí, profe. Ahora sí se escucha, profe. Bueno, entonces... Ahora sí se escucha, profe. Ya se va a acabar el video. Ya ahorita les digo qué vamos a hacer, tranquilos. Alejandro de... Congelada. Deben verse increíbles desde el planeta, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 31 satélites. ¿Satélites? Sí, como nuestra luna. ¡Qué bueno! ¡31 lunas! Me encantan todos los planetas. Vamos por el séptimo. El próximo es Urano. Ese es bien liso, ¿no? Sí, y es porque tiene mucho hielo en el aire. ¿Cómo que tiene hielo en el aire? Sí, imagina el frío que hace allí. Sí, es como una gran pista de patinaje, pero con anillos como Saturno. Es verdad, pero se notan menos. ¿Y cuántas lunas tiene? 25. También son muchas. Ya estamos terminando, Nanati. Creo que cuando sea grande seré astronauta. ¿Cuál viene ahora? ¡Sigue Neptuno! Este tiene un color azul muy bonito. Es por los gases que tiene. Y allí debe hacer mucho frío, porque está muy lejos del sol, ¿no? Sí, y además parece que hay mucho viento. Son los vientos más fuertes del sistema solar. No hay que llevar paraguas a Neptuno, entonces. ¿Por qué? Porque saldrás volando. Lleves o no paraguas, ese viento lo vuela todo. Falta uno, ¿o no? Sí, pero que hace poco se descubrió que no era un planeta. Se llama Plutón y es el más pequeño de todos. ¿Cómo el más pequeño? Sí, es realmente pequeño, sobre todo en comparación con Júpiter. Es por eso que dicen que es un asteroide. No me digas nada, hace mucho frío. Obviamente, es el más alejado del Sol. Está tan alejado que ¿sabes cuánto tarda en dar la vuelta al Sol? Es decir, ¿cuánto dura un año en Plutón? Un año en Plutón dura lo mismo que 248 años aquí en la Tierra. ¿No serán días? No, años. Ahora sabemos que hay planetas muy grandes como Júpiter o muy pequeños como Mercurio. O que cuanto más lejos del Sol están, hace más frío. Sí, pero no olvides el aire. No, no lo olvidé. La Tierra es el único lugar en donde puedo respirar un aire que me permita vivir. Los otros planetas o no tienen aire o su aire es irrespirable. Listo, muchachos. ¿Cómo les pareció? Excelente. Bueno. Excelente. Entonces, ¿qué va a suceder? Muchachos, chido, yo ahorita pues. les voy a enviar un video en donde ya explica más detallado la atmósfera de cada planeta. Entonces, la actividad en qué consistiría. Revisen el video, dura como que 8 minutos, pero entonces es muy, muy entretenido. Y por favor, van escribiendo en su cuaderno las características de cada planeta, porque se las va a ir mostrando, ¿listo? Entonces, las escriben en el cuadernito y en la próxima clase me comentan qué características encontraron,
sobre esos planetas que tenemos de vecinos. ¿Profe? ¿Listo? Señor. Profe, o sea que nos toca escribir en el cuaderno las características que digan de los planetas en el video. Ajá, entonces, por ejemplo, habla sobre Marte. O sea, ponemos características de Marte, ¿sí? Sí, entonces, y ahí empieza a escribirlas, sí, señor. Después de Júpiter, después de Saturno, ajá, de Urano. Sí, señor. Y Plutón. Creo que de Plutón no aparece, creo que de Plutón no va. Entonces, solamente los planetas que se nombren ahí, ¿vale? Ya si ustedes quieren ir más allá y consultar sobre Plutón, pues están en todo su derecho, ¿vale? Bueno, entonces, muchachos, les voy a enviar el link al grupo para que por favor lo revisen. Y pues la siguiente clase antes de iniciar, pues hablamos sobre ello, antes de iniciarla, ¿vale? Bueno, profe. Listo. Entonces, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Antes, pues, finalicemos. A eso profe. Antes finalicemos con el trabajo de Jordan, que pues no sé qué sucedió, Jordan, no pudiste ingresar a tiempo. No, profe, es que no me fui a hacer un mandado y no pude regresar a tiempo. Bueno, entonces recomendado. Listo. La próxima, pues. El mandadero. Este es mi trabajo, profe, está hecho de cartulina negra, donde se mantienen los planetas, lo hice con témpera blanca. Esto, acá está el Sol, aquí está Mercurio, aquí está Venus, aquí está la Tierra, acá está Saturno, acá Júpiter, acá Neptuno, acá Plutón. ¿Y qué, profe? Y le iba a hacer las estrellas, pero no tenía corrector. Listo, no pasa nada. Marte. Igualmente, profe, trabajo. Y me faltó Marte porque no ve que esto no había completado bien las bolitas. Bueno, entonces ahí sí, pues hubieras acudido, no sé, a dibujarlo o hacerle algo en una hojita o algo, no sé. Entonces, los recursivos son ustedes. Bueno, entonces les recomiendo bastante, muchachos, ver el video. Nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan buen resto de tarde, muchachos, y pues cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Hasta luego.